Lo justo conversó con parte del elenco de la obra teatral Pedro y el Capitán, escrita por Mario Benedetti y dirigida por Jimena del Sante. Esta obra tiene como tema central la tortura y se estrenará el sábado 3 de marzo. Lo que hace Benedetti es explorar la relación, la posible relación entre un torturado y su torturador, entre cómo una persona que trasciende los límites, o sea, los límites físicos de otra persona, lo usa para sacarle provecho y sacar información, y cómo se va deshumanizando la relación, pero al mismo tiempo no se puede deshumanizar una persona, porque una persona nunca renuncia a su humanidad a pesar de estar de la crueldad que va a la que puede llegar. Son cuatro escenas de interrogatorio, donde van los dos interactuando, van conociéndose, la relación va evolucionando, conociendo más sobre cada uno, y nada, es una investigación sobre la psiquis del capitán, que es el torturador. Tuvimos como 3 meses de ensayos durante todos los días, de lunes a domingo, por 3 horas a promedio diarios, donde estábamos encontrando un trasfondo interesante que decir. De hecho, Jimena ya tenía, que la directora Jimena, ya tenía como que la obra clara, ya sabía lo que querían los personajes, ya sabía por el conflicto, pero era el trabajo de los actores, de José Miguel y yo, interiorizar eso y poder también transmitir el mensaje que ella quería. Y a mí me llama, en todas mis obras son de tortura porque me gusta eso, cosa que no es muy correcto socialmente. O sea, te llama la atención. Me llama la atención eso, o sea, me gusta. ¿Y de eso qué es lo que te llama la atención? O todas las cosas que no, o sea, el sufrimiento, el quebrar a otra persona. El público ha salido bastante... Ha tenido un gran choque la obra. Por lo general ha sido la experiencia de ver la obra es bastante intensa. O sea, depende de qué cosa ha vivido. De hecho, fue un amigo de mis papás que es argentino, y de hecho para él tenía totalmente otro significado. La obra se estará presentando del 3 de marzo al 1 de abril, los sábados y domingos, en el Centro Cultural Juan Parra del Riego, ex bar Mochileros, en la avenida Pedro de Osma 135, en Barranco.